Hola, tendremos que utilizar el micrófono porque como habéis preferido poner un poquito de distancia, pues vais a tener que escucharme así con voz de micrófono, ¿vale? Yo soy un militante, incluso utilizar esa palabra de militante ya es decir algo antiguo, ¿no? Concebir tu vida como una militancia, como una pasión por querer cambiar el estado de las cosas y haber participado siempre en diferentes colectivos. Y que es cierto que desde el año 2006, aparte de toda esa actividad que se había dilatado durante bastante tiempo, empezaba a publicar bajo mi nombre. Eso no quiere decir que antes no haya habido otras publicaciones pues con un anonimato, con un nombre colectivo, que lo que quiere decir entonces es que realmente hay un movimiento del cual esos textos son expresión y por lo tanto no necesitan una persona que dé la cara por ellos, ¿no? Sin embargo, pues a partir de desde hace 10 años pues la cuestión está distinta y por lo tanto pues es como aparece ese nombre singular mío de Juancho Esteban. Voy a empezar por el final, porque también os voy a decir un poco lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Yo creo que después de todas estas grandes gestas de estar en los comités antinucleares en los 80, en las ocupaciones, aquellas pusimos en marcha el colectivo de Bequiniano, que tuvo ese espacio abierto durante 15 años, que yo creo que fue bastante importante como punto de encuentro de las diferentes gentes y colectivos que había por entonces, pues aparte de todo esto y de esas grandes banderas, a partir de hace unos años, pues yo creo que me retiré a los cuarteles de la modestia, pero no por vanidad, sino precisamente, verdaderamente por modestia, ¿no? Quiero decir que, y por eso digo que volveré al final, ¿no? Porque creo que en este momento es necesario nuevos lenguajes, es necesario nuevas prácticas, prácticas humildes, pequeñas prácticas, pequeñas tácticas, y para ello hay que diluirse de nuevo en lo social, y en esa táctica o en esa visión, pues desde hace unos años me incluyo un poco en esa gente que está haciendo redes que antes se llamaban de autoconsumo, de consumo. Nosotras las llamamos intentar reinventar esa relación con los productos más básicos, romper la línea campo-ciudad y también intervenir en una realidad espacial como es el barrio, en concreto el barrio en el que yo me coloco en Bilbao, y volver a crear esas relaciones de comunidad, de vecindad, de autoconocimiento, de recuperar las habilidades sociales, y a partir de ahí, pues nosotros en esta pequeña experiencia que tenemos allí en este barrio de Bilbao, en esta esquinita de Bilbao, pues hacemos nuestros talleres para poder volver a saber cómo se cocinan los productos de temporada, hacemos actividades con chavales, debates, cuestiones también un poco mayores, como algunos debates de más tinte político antidesarrollista, pero mucho de recuperar esas habilidades o esas destrezas sociales que no hemos perdido de forma casual, ¿no? Sino causal. Bueno, eso así completando un poquito hasta ahora las cuestiones que yo voy haciendo con la gente que colaboro. Y os quería presentar un poco este libro de la apuesta directa que me ha permitido poneros encima de la, bueno, debajo de vuestros traseros, esta hoja de promoción de la apuesta directa, y aprovechando que la hoja tiene dos caras, pues también os he deslizado un par de artículos que corresponden a Diagonal, este periódico que se edita en Madrid y que por lo tanto tiene un público de todo el Estado español, y que responden a artículos que tienen que ver con este momento en el que estamos, en el cual la apuesta electoral causa de nuevo un debate, incluso hay gente conocida
de los ambientes antiautoritarios que ha optado por participar en nuevas plataformas electorales. Y bueno, pues ahí está mi contribución a ese debate que tiene más en esos textos un tinte o un toque estatal, más que de Euskal Herria. De eso podemos hablar después. La apuesta directa, el libro que tenéis ahí reproducida la portada y que algunos físicamente quedan ahí en la mesa de materiales, es un libro colectivo que intenta dar esa vuelta, ¿no? Ante una apuesta electoral que parece que se lleva todos los titulares de nuestra pequeña prensa, ¿no? Parece que desde hace 2 años el volver a lo instituyente, por no decir lo institucional, es lo que está en boga, que se queríamos reunir una serie de voces que precisamente siguieran con esa apuesta directa, ¿no? Con esa apuesta directa que suena mucho, como podéis pues deducir de la acción directa, ¿no? Esa apuesta directa, esa A de que nosotras, los autores y autoras de estos diferentes textos desde diferentes perspectivas, no queremos reivindicar como si fuera una herencia ideológica. Eso es una de las claves, pese a que las personas que estemos en estos textos hayamos tenido unas trayectorias libertarias, no por ello queremos reivindicar esa apuesta directa, esa acción no mediada, esa acción directa desde una especie de adscripción a una ideología que está cerrada y que tiene una serie de verdades inmutables, sino por el contrario, lo que queremos es poner en discusión esas verdades, generar nuevos lenguajes, generar nuevos debates. De hecho, estas presentaciones normalmente lo que suelen llevar o lo que suelen acabar es en crear una red de contactos entre la gente que participa y que sigue interesada en darle vueltas un poco a todo ese posible debate y toda esa actualización del movimiento libertario o de lo libertario en movimiento. Si repasáis, no sé si conoceréis un poco los autores y autoras que pueden aparecer allí al final del libro, se quería crear un equilibrio, ¿no? Entre las diferentes sensibilidades, corrientes, familias que pueblan el universo libertario y que siempre lo han poblado. Si hay algo que defina a los libertarios, precisamente lo diverso. Pero, como sabéis, pues bueno, pues también los productos editoriales tienen que tener unos plazos y hay algunas personas que han entregado sus textos, otros no, a tiempo y no ha quedado el equilibrio que queríamos o que pretendíamos todos. Ha quedado en un precario equilibrio, con familias más representadas y otras menos, pero bueno, esperemos que eso se pueda reparar con los debates y con las presencias en actos como este, donde se vean un poco esas diferentes visiones que, como os digo, son muestra de riqueza del pensamiento y la acción libertaria y no una muestra del sectarismo o de la pobreza extrema de una ideología petrificada que solo daría una única voz, ¿no? Parece, bueno, quiero comentaros que ha habido algunos compañeros y compañeras que no han venido porque en estos mismos momentos hay una coordinadora libertaria en la cual pues hay diferentes gentes de diferentes grupos que están intentando, al hilo de los hechos represivos que mañana se repasarán y se debatirán en esta feria, bueno, pues ver cómo se puede estabilizar esos contactos. La verdad es que cada 3-4 años, afortunadamente, como mínimo, surge una voluntad como esta, y yo creo que hay que, no sé, alegrarse de esas ausencias si es que efectivamente están en ese intento de conocerse,
y de compartir un trabajo práctico por parte de esas diferentes familias que también existen aquí en nuestra realidad. No os voy a contar mucho más sobre la apuesta directa, sobre los libros, porque yo creo que las presentaciones de los libros no pueden ser precisamente presentar un libro que es un tostón, sino que hay que ir a un tema de debate. Para eso ya están los diferentes, el propio volumen, y veréis que hay artículos pues, de mayor o menor interés, dependiendo un poco de dónde nos coloquemos, y también algunos de mayor o menor calidad, depende de nuestra bueno, en fin, de donde pongamos el listón. Lo que sí que hemos querido es huir de los lenguajes universitarios y de los lenguajes especialmente aburridos que pueblan muchas de las publicaciones y que en realidad son más y más palabrería para decir poquito. Creo que hemos hecho un esfuerzo, quizá no todo el que tendríamos que hacer, que no todo el que teníamos que haber hecho, pero ha habido un esfuerzo por hacer unos lenguajes accesibles y compartidos por parte de la gente, que podamos estar interesados en esa inmersión en lo que puede ser una apuesta directa en el siglo XXI. Ahí dejo lo de la apuesta directa, que tiene ese subtítulo de debate libertario y ciclo político. Ya lo de ciclo político nos pone un poco en cómo se hizo el libro, que se me ha olvidado deciros. A nosotros, a las personas que el colectivo promotor que estaba alrededor de la editorial Enclave y librería Enclave en Madrid, se nos hizo llegar una encuesta bastante, una encuesta que seguía un poco esa vieja práctica que venía de la primera internacional de pasar una serie de encuestas, de temas a gente y a colectivos para que opinaran sobre qué está pasando en ese momento y así hacer pues, una visión general. A partir de esa encuesta, nosotras hemos, como os digo, respondido en diferentes claves, desde diferentes versiones y eso es lo que aparece allí. Y posteriormente, lo que está, como os decía, lo que está ocurriendo es que a veces esto se convierte en querer volver a verse, en querer seguir debatiendo y en volver a hacer reuniones ya con una serie de temas y en algunos lugares, como es en la ciudad de Madrid, donde reside gran parte de la gente que ha entregado sus textos a tiempo y por lo tanto está en el volumen. Pues parece que todo esto va mucho más acelerado y afortunadamente otras redes distintas de debate y de confluencia también se están sumando entre todas, no integrándose en nada, sino coordinándose e intentando hacer una serie de debates que posiblemente hagan que después del verano, hacia octubre, noviembre, pueda haber una reunión presencial importante para ver qué es esa apuesta libertaria en el contexto, en la sociedad, en las luchas en las que podemos estar. Mi aportación en este libro de la apuesta directa es un artículo que repasa un poco las apuestas estratégicas, tácticas, la visión que he ido defendiendo y que he ido reflejando, no solo una visión propia, sino también es una visión de un pequeño ambiente militante, que tiene un título, si os he dicho que hay que utilizar palabras no universitarias, pues estas no son universitarias, pero no son demasiado. Era capitalismo mesetario, luego lo hablamos, capitalismo mesetario y por otro lado, digamos, lo que se le opone es igualitarismo nutricio. Y dices, madre mía, que cuatro palabras tienen un montón de información. Ahora, y no es que sean precisamente, bueno, pues palabras que no podamos utilizar, ¿no? Pero así las cuatro juntas pues, dan un poquito de vértigo. Y yo os lo voy a comentar. Creo
sinceramente, que el capitalismo, tal y como lo hemos conocido en la vieja Europa sería el territorio que corresponde a ese imperio romano, ¿no? Esta parte más occidental de Europa, la Europa occidental. Creo sinceramente que el capitalismo tal y como lo hemos conocido ha terminado como tal, como ese capitalismo que habíamos conocido en nuestro territorio. Me explico. El capitalismo, si algo ha tenido como alma del propio capitalismo, es ese crecimiento, esa promesa a la gente, a la población que englobaba, de que su capacidad material se iba a incrementar, se iba a incrementar su capacidad material, sus expectativas de calidad de vida se iban a incrementar en una línea de progreso acumulativa, y que su vida iba a ser siempre mejor que la de las anteriores generaciones. Sobre todo esta promesa tiene que ver más con el capitalismo desarrollista, que ha sido el que ha caracterizado el capitalismo en la vieja Europa durante los últimos 60 años. Y sí es cierto que en los últimos 60 años la capacidad material de las generaciones que han vivido durante esos años se ha multiplicado por 5. La capacidad material que ha habido en la población del Estado español a partir de los años 40 se ha multiplicado por 5 veces en cuanto a bienes materiales, en cuanto a acceso a esos bienes materiales y en cierta manera también a lo que hemos concebido como servicios. Pero yo creo que también es una realidad, si es una realidad que la capacidad material se ha quintuplicado, lo que también es una realidad es que el mito del crecimiento o esa fe en la cual se basa el capitalismo se ha roto en los últimos años, en esta década del año 2010-2015 que estamos, el mito del crecimiento está roto a nivel social. Yo creo que no podemos, si hablamos con la gente, quiero decir, si hablamos con la gente normal, yo creo que todo el mundo sabe que no va a vivir mejor que vivieron sus padres, sus madres, que no va a tener más, en todo caso va a tener igual y posiblemente va a tener menos, y eso lo conoce. Yo creo que es una verdad social que se ha ido fraguando desde esta crisis de 2007-2008, que es una crisis que no es igual a otras. No es para mí una crisis que, digamos, como se decía en el análisis de la izquierda, una crisis cíclica que tiene el capitalismo y que de la cual sale reforzado con nuevas ideas y con nuevas formas de dominio, con nuevas formas de explotación. Esta crisis es una crisis que anuncia que el capitalismo en la vieja Europa ha tocado sus propios topes materiales. De ahí viene la idea de mesetario. Ya sabemos que para nosotros mesetario, nosotras es de Alsasua hacia allá, que empieza la meseta, pero no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de estirando un poco el sentido de lo que es, ¿os acordáis esto del pico del petróleo? Que estamos en la meseta del crecimiento, por lo tanto que no va a haber un crecimiento mayor, sino que en todo caso estamos en esa meseta, puesto que hemos subido, pero lo que más se puede aspirar es a mantenerse en esa meseta, y lo más probable es que esa meseta poco a poco vaya declinando. Entonces, partiendo de esos términos que están que vienen un poco de esa terminología del peak oil, que llaman los anglosajones del pico del petróleo, creo que el capitalismo en Europa está en una fase mesetaria, en una fase en la cual no va a haber una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de crecimiento en cuanto a lo material,
y que hemos entrado en esa fase que será larga, en la cual el capitalismo se va a intentar mantener en esas cotas, ofreciendo, eso sí, una ilusión de crecimiento. No hay que más que recordar, están todos en lo que es la propaganda del régimen capitalista, están insistiéndonos constantemente en que seguimos creciendo, que vamos a crecer el 2%, que tal, se quiere mantener ese mito que ya está roto como verdad social. Y lo que sí que es cierto es que si hay algún proyecto, porque también parece ser una de las características de ese capitalismo mesetario, que no hay un proyecto estratégico a nivel del capital. Si hay algún proyecto, que es el proyecto de la socialdemocracia al uso, quiero decir, de la internacional socialista, como queramos decir, su proyecto cuando empezó la gran crisis del año 2008 era de crecer, o sea, sí, de crecer un 40% sobre los niveles que había en el año 2007, que se corresponderían un poco a los niveles materiales que había en 1992 en las sociedades europeas. Y piensan que quizá en esos niveles de acceso material puedan mantener el capitalismo europeo sobre esa base. También es cierto que estamos en el año 2015 y ya los niveles de confort y de acceso material se han reducido un 20%. Por lo tanto, lo que es el objetivo de la socialdemocracia para sostener este tipo de capitalismo tampoco se está tan lejos, y parece que los cataclismos sociales que ha podido crear ese empequeñecimiento ese decrecimiento de las necesidades materiales tampoco han sido tantos. Si hubiera un proyecto estratégico, porque yo pienso que no hay un proyecto estratégico, hay un proyecto nihilista del capitalismo norteamericano de más derecha, que es seguir mientras la cosa aguante, el business as usual, es el que dicen, y mientras aguante. Y poco más. La derecha extrema no tiene un proyecto estratégico. El proyecto estratégico de la socialdemocracia se correspondería más con lo que se llama una sostenibilidad autoritaria. O sea, imponer obligatoriamente a la sociedad una serie de medidas para mantener, bueno, pues esos niveles materiales. Eso sería la idea de capitalismo mesetario. Esto se complementa un poco si digo que se ha roto el mito del crecimiento, y yo creo que es así. Yo, si voy por la calle hablando con la gente, os digo, nadie piensa que va a vivir mejor. La visión que tenemos del mundo tampoco ayuda a una estabilidad de esa forma de pensar que nos habían habituado desde hace 60 años, ¿no? Quiero decir que el panorama que hay mundial pues es terrible, ¿no? Es un mundo en llamas. Tenemos la vieja Europa aguantando como puede el tirón, contrayéndose, como os digo, ya un 20% con muy poco dinamismo. Y lo que encontramos son grandes extensiones del continente africano y asiático sufriendo lo que es un extractivismo de guerra, si me permitís otro neologismo, extrayéndose las materias primas a partir de un estado guerra, gran parte del territorio africano y gran parte de Asia. Por otra parte, tenemos el Asia más lejana en una fase desarrollista importante y también de depredación importante. América Latina la tenemos de otra manera muy distinta. Tenemos gobiernos progresistas que están pagando el poder subvencionar o a pagar la emergencia de la pobreza extrema también a base de extractivismo y de reprimarización.
reprimarización es volver al sector primario, a todos los ingresos que hay alrededor del sector primario, que parece ser la estrategia que se ha seguido en Brasil, en Argentina, en otros países bueno, de gran extensión en ese continente. Y el resto del mundo se ve como simplemente un cúmulo de reservas para poder mantener un poco esta hoguera de las vanidades que es el capitalismo. Las alianzas que hay a nivel mundial o los bloques, durante una serie de años nos hemos habituado a un mundo dual en el cual había pues, dos potencias, etcétera, que se mantenían en dos lógicas políticas distintas, y ahora lo que vemos es que hay alianzas por bloques económicos que pueden unir en el mismo bloque económico proyectos políticos antagónicos. Estoy hablando del comunismo de Estado en China unido con el capitalismo más salvaje ruso, unido con el desarrollismo progresista de Brasil, unido con, ponemos todos los adjetivos que queramos a lo que haya en Sudáfrica. Y yo creo que esto también hace zozobrar, hace que la balsa de nuestro entendimiento del mundo pues haga aguas, porque en el que se pueda ya ni siquiera creer, ni estamos en un mundo que podamos comprender. Y los análisis de la izquierda revolucionaria, por decir algo, algún adjetivo, tampoco ayuda. Quiero decir que nuestros análisis siguen siendo muy eurocentristas, como mínimo, muy eurocentristas, y seguimos haciendo análisis en los cuales lo que pasa en el primer mundo sigue pasando en el resto. Y es una proyección de lo que pasa en nuestro mundo. Por ejemplo, en la década de los 90, en el momento en el cual más millones de personas se han proletarizado a nivel mundial, estoy hablando de la proletarización sobre todo de Asia, pero también en el Estado español se crean 6 millones de puestos de trabajo alrededor del ladrillo y otras cuestiones que luego han ido desapareciendo, pero otras no, también 2 millones de empleos femeninos. La izquierda, estábamos hablando, la izquierda revolucionaria, estábamos hablando del cognitariado y de el trabajo inmaterial y, bueno, observando una serie de tendencias que pasaban en Silicon Valley y en algunos lugares más avanzados de Milán, de Madrid o de no sé dónde. Y ahí era todo el debate de los años 90. Es un ejemplo. Por eso yo creo que hay que hacer un análisis no colonial, ¿no? Hay que proponer y hay que ser humildes también ahí. Bueno, nosotras podemos proponer un debate y una comprensión de lo que es el capitalismo en la vieja Europa, que es de lo que somos parte. Hasta ahí comprendemos y hasta ahí podemos proponer. No podemos hacer un análisis mundial ni podemos basarnos en una serie de valores universales que ni siquiera lo son. Quiero decir que otra de las cuestiones que tendríamos que revisar a nivel libertario son. Bueno, ese afán universalista que hemos tenido con conceptos como, por ejemplo, que para nosotros y nosotras son verdaderos y que son fruto de nuestras luchas y nuestra cultura, como la solidaridad. Pero la solidaridad no deja de ser un concepto occidental que es inviable en África, porque tienen otro tipo de concepto que nosotros llamaríamos una mezcla de solidaridad, hospitalidad. No podríamos abarcar con conceptos europeos lo que podría ser una práctica solidaria o algo parecido en otros continentes y en otras culturas. Por lo tanto, yo digo, volver a la humildad y volver a pensar en un análisis regional en cuanto a región del capitalismo a la cual pertenecemos y realidad cultural a la cual pertenecemos también. Bueno, por lo tanto, yo creo que el mito del crecimiento, que es la fe en el capitalismo, está roto. Hay una desorientación dentro de la propia izquierda, por decir un término,
los colectivos transformadores no se propone claves. Es difícil desde el punto de vista de la gente normal imaginar un mundo distinto al de la explotación, al del salario, al de la urbanización. Incluso el terreno de la imaginación, el terreno de pensar un mundo nuevo, está desierto, porque esa urbanización, esa salarización, etcétera, es una realidad social desde hace más de 50 años. Y no sabemos quizá imaginar, ¿no? Imaginar o poner en práctica otro mundo. Eso yo creo que, bueno, hay que buscar salidas. ¿Y qué está buscando la gente actualmente? Digo la gente normal. Pues la gente normal yo creo que ante tal cúmulo de sinsentidos ha optado por un nihilismo consumista. Pero ya es un consumismo que no cree en el propio consumo. Desde hace unos pocos años se le ha ofrecido a la gente un consumismo de serie B, que le llamo yo, en el cual puedes acceder a los desechos de la fábrica global, puedes ir ahí a los grandes establecimientos de la Gran Vía, que no son más que tiendas de baratillo que antes se vendían en el mercado de Algorta o de Sacuaba, me da igual, la calidad es la misma. Pero bueno, pues la gente está involucrada en ese tipo de ocio de consumo o de consumo de ocio y lo hace de una manera nihilista. Sabe que es un tongo, que es un timo, pero tampoco es capaz de imaginar otra forma de vivir, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también intervenir. Todavía más, la gente más joven. Estoy hablando de la gente que puede tener 20 años para abajo, está absolutamente inmersa en todos estos cacharros, en todas estas redes. El otro día se hacía 10 años de la primera vez que se había subido como fenómeno de masas un vídeo al internet y estas cuestiones. Después vinieron las otras redes, que no les voy a hacer aquí publicidad. Pero la gente que ha crecido con esta forma de relacionarse, yo creo que hace una política del avestruz y dice, bueno, esto es lo que nos prometíais, pues aquí. Pero es una inversión. Si bien es cierto que sus mayores sí que es para mí una apuesta nihilista. Un business as usual, pero de masas, como digo, invirtiendo lo que es el proyecto de la derecha. Bueno, eso es lo que tenemos, pero no por eso yo creo que hay que verlo de una forma pesimista, sino que hay que verlo de una forma positiva o optimista, ¿no? El capitalismo como proyecto ha llegado a sus topes. Vuelvo a esta idea y la retomo desde el punto de vista no colonial. Esto no quiere decir que en otras partes del mundo estemos asistiendo a la primera proletarización, que tendría que ver con lo que es el ciclo aquí de 1870 y el tipo de capitalismo que había, que en otras partes del mundo, quizá más cercanas culturalmente, como en ciertas zonas de América Latina, se estén produciendo fenómenos que tienen que ver con el ciclo desarrollista de los años 60-70, hace 50 años aquí. O sea, quiero decir que porque yo afirme o afirmemos que hay un capitalismo mesetario en la vieja Europa, eso no quiere decir que en otros lugares del mundo no haya otro tipo de capitalismo. Ni siquiera otra de las cuestiones que tendríamos, aceptar en esa humildad de comprender lo que tenemos es que posiblemente aquí en la vieja Europa habrá lugares donde esos ritmos desarrollistas del capitalismo de los años 60, 70, 80 sean una realidad y en otros lugares no, y por lo tanto sean pertinentes en algunos lugares o en algunos momentos un tipo de luchas o no. Pero hay que tener una visión, si me permitís esta palabra fea, posmoderna, en el buen sentido de no intentar abarcar, ¿no? Bueno, estamos en un capitalismo mesetario, sí, pero con una característica general, pero puede haber espacios, puede haber momentos en los cuales se manifieste otro tipo de,
de capitalismo como así está habiendo. Lo que sí es cierto para mí también, y según los datos parece ser así, es que a nivel mundial la producción no está subiendo. Pues, sumando todos los datos, no es que porque en algunas zonas del mundo se esté industrializando, digamos, los valores absolutos sumados no son mayores, no hay un volumen mayor sumando, digamos, toda la producción mundial de la que hubo. Sí que hay un estancamiento porque no hay crecimiento y eso está ahí. Bueno, a lo que quiero ir es que las formas de lucha que hemos conocido y las ideologías que han ido creando esas formas de lucha responden, o sea, responden a un cierto tipo de capitalismo. Son luchas que están en y contra un tipo de capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nacen en un contexto muy concreto de oposición a un capitalismo, pero pertenecen también a ese momento histórico o a ese momento de lucha. Por lo tanto, lo que habría que intentar ver, si aceptamos esta premisa, esta condición, es que estamos en otro momento distinto. Y por lo tanto, habría que reinventar esas formas de lucha y saber que las anteriores quizá tengan pertinencia en algunos momentos, en algunas situaciones, pero que responden a unas características de un enemigo que ha ido cambiando por voluntad, porque se la ha ido empujando, por la propia finitud material de su proyecto, por lo que fuere. Pero ha ido cambiando. La propuesta estratégica que se impulsa o que yo modestamente propongo es adaptarnos a una situación, a un escenario en el cual las necesidades, a un escenario de menos recursos materiales y de incremento de las necesidades, incremento de la propia necesidad. La sociedad de la opulencia, yo creo que ya está lejos con ese 20% que se ha contraído el capitalismo, pero las necesidades van a ir apareciendo poco a poco, cada vez más. Tenemos algunos espacios europeos en los cuales la necesidad se está imponiendo, ¿no? Y lo que habría que hacer era adelantarse, tomar un paso adelante y proponer escenarios de lucha y de recomposición comunitaria a partir de ese escenario que lentamente se va a ir acercando si es que aceptamos la primera condición de que estamos en un capitalismo mesetario. El ciclo, voy a ir a otra cuestión que es tenemos el capitalismo como sistema y como sistema de dominación, perdón, como sistema de sujeción teníamos el Estado-nación, un tipo de Estado muy concreto nacido en Europa pues, hace 200 años, etcétera, que también está en crisis. Yo creo que tampoco hay que, no sé, que rascar mucho la actualidad para saber que el Estado-nación está en crisis, que al propio capitalismo no le sirve ya el Estado-nación, por lo menos en la vieja Europa, y está, bueno, tiene unas tensiones propias del propio sistema, que son eso que han llamado globalización, que siempre es un rasgo capitalista, pero una mayor globalización o deslocalización de la producción y de los centros políticos que hace que el Estado-nación esté obsoleto como estructura de dominación y eso le crea una serie de problemas a nivel del propio de adaptarse a gestionar ese capitalismo. También los propios estados-naciones basados en una serie de territorios, ¿no? Por eso se llama estado-nación, pues tienen un montón de tensiones por abajo, ¿no? Tensiones por parte de lo que son los nacionalismos. Puede haber un nacionalismo de izquierda, puede haber un nacionalismo popular, pero también puede haber las propias élites económicas que se quieren recolocar dentro de esa
de ese nuevo escenario de globalización, ¿no? Y que reclaman su, su propio espacio. Ahí tenemos en el Estado español completo, pues, al que pertenece esta ciudad, bueno, pues tenemos una serie de fenómenos apabullantes, como es el fenómeno catalán, que ha tomado de pronto la, la delantera a otros lugares en conflicto, como podría ser este que habitamos. Yo creo que la crisis del Estado-Nación también está ahí. Pero hay otra crisis más, que es la del Estado del Bienestar, y que también viene dada un poco por esas nuevas características del capitalismo. El Estado del Bienestar está, se empezó aquí en nuestra pequeña ciudad, en nuestro territorio, pues empezó a ser una realidad a partir del final de los años 70, antes era pues cuatro, en fin, cuatro trazos, y todo eso está en entredicho, ¿no? Hay lugares en Europa donde el, la, la, la voladura del estado del bienestar por parte del propio capitalismo está mucho más avanzado, y sin embargo aquí en la CAP, por ejemplo, pues es el lugar del Estado español en el cual todavía tenemos más características de estado del bienestar, en donde esa voladura está más controlada, sobre todo porque las élites económicas y políticas, léase el Partido Nacionalista Vasco, han sabido que la gobernabilidad de este territorio se ha garantizado a partir de la década de los 80 por tener ese propio estado de bienestar desplegado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y esa es la tendencia mundial, esa es la tendencia en la cual nos vamos a sumergir, que va a haber una voladura del estado del bienestar como ha pasado en otros lugares. Y ahí es donde nos tenemos que plantear el dar un paso hacia adelante. El estado del bienestar también nos pone delante de otro tema, que es cómo el propio estado del bienestar y el propio capitalismo ha creado un cuerpo técnico y administrativo absolutamente agigantado, que es el que puede gestionar este bienestar, entre comillas, o estos servicios, y eso ha tenido como contrapartida la desposesión de la gente de sus capacidades básicas para sobrevivir. Estoy hablando de que en la actualidad, digamos que el ser humano tiene una serie de constantes, ¿no? Tenemos que nacer, tenemos que desarrollarnos, que tenemos que crecer, nos tenemos que alimentar, tenemos que cuidar a nuestra prole, tenemos que tener abrigo, techo, tenemos que gestionar nuestra muerte, nuestra enfermedad. Yo creo que hasta ahí son las cuestiones más básicas, y todo eso y todas las sabidurías comunitarias que había alrededor de esas características más animales y más sociales del ser humano han ido desapareciendo con ese proceso de urbanización, salarización, pero también de desposesión de todas esas destrezas comunitarias, y esa desposesión a quien ha llevado a cabo todo eso ha sido pues eso que llamamos el estado del bienestar y ese cuerpo técnico y administrativo que es imposible que siga existiendo si no hay una depredación, o sea, si no hay una cantidad de recursos ingentes para poder pagarlos, ¿no? Para poder pagar o para poder cubrir todo ese cuerpo administrativo técnico. Y el estado del bienestar está también en crisis. Y estará más en crisis. Por lo tanto, articulando un poco todas esas crisis, la crisis del capitalismo, la crisis del Estado-Nación, la crisis del Estado del Bienestar, y teniendo en cuenta las, esas destrezas básicas que, y esas necesidades básicas que tiene el ser humano, la mirada estratégica tendría que ser recomponer a partir de esas necesidades básicas los lazos comunitarios de tal manera que garanticen la supervivencia en un horizonte de mayor y mayor carencia, pero que ese proyecto, que esa rearticulación comunitaria y de saberes sea a su vez un enfrentamiento a las lógicas del capitalismo.
Esto, dicho así, pues recoge un poco todo lo dicho, es una mirada estratégica, es una mirada estratégica. También vuelvo a decir, hay que colocarse en la humildad, en los cuarteles de la humildad, y lo único que podemos hacer es desplegar pequeñas tácticas, pequeñas tácticas en las cuales propongamos experiencias en todas estas brechas y que esas experiencias sean posibilidad de rearticulación comunitaria y también de lucha anticapitalista. ¿Esas brechas de dónde surgen? Pues surgen, entre otras cosas, de las propias huecos que va, de las propias grietas que esa voladura del estado de bienestar va a ir y ya va creando, ¿no? Estamos en otros lugares, en otros lugares han surgido también en estados de necesidad mayor, pero yo creo que se van a acercar poco a poco a este país experiencias de autogestión de la salud comunitaria que responden a la privación progresiva de servicios que ofrecía el estado del bienestar. En otras realidades ya llevan muchas décadas con comedores populares autoorganizados, donde se garantiza la supervivencia de la gente y también se fomenta la cultura comunitaria. Estoy hablando de todas esas pequeñas experiencias que pueden rearticular, ¿no? Un cuerpo social desposeído y también carente de todo tipo de proyecto de vida alternativo. Yo creo que esta sería una de la propuesta estratégica a poner o que pongo yo encima de la mesa, con esas pequeñas tácticas que responden a diferentes realidades. Quiero decir que si aceptamos que hay diferentes escenarios, aunque haya un capitalismo mesetario en la vieja Europa, no podemos proponer una táctica general. Tendrá que adaptarse a las realidades, a los ritmos, a las características de cada localidad o de cada espacio de convivencia, ¿no? Donde los ritmos de esa voladura del estado del bienestar, del estado-nación, del propio capitalismo y su crisis, bueno, pues de unas características concretas y por lo tanto podamos ofrecer alternativas de recomposición. En cuanto a lo más básico, pues distintas y adaptadas a esos ritmos. Y eso supone una alianza, digamos, entre la gente militante, entre la gente que tenemos un proyecto alternativo y los sectores sociales más desfavorecidos o que están más golpeados por la propia idea de, perdón, por el propio caminar de este capitalismo mesetario y de este estado del bienestar y estado-nación que se va descomponiendo, ¿no? Y esta alianza supone cambiar nuestros lenguajes también. Nuestros lenguajes proceden, ¿no? De toda esta tradición del movimiento obrero, que es el padre y la madre bueno, de los lenguajes reivindicativos del último siglo y medio, pero que responde también a una realidad desarrollista y a un ciclo en el cual pues parecía que siempre se podía conseguir o se debía conseguir más, cuando sabemos que el nivel en el cual vivimos después de 60 años de capitalismo desarrollista es inviable. Que si el proyecto de la socialdemocracia es contraerse un 40%, nuestro empequeñecimiento tendría que ser todavía mayor para que pudiera ser algo en consonancia con la realidad material en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues digo que esto supone renovar los lenguajes, volver a mirar de otra manera. Las pequeñas tácticas suponen también concebir el tiempo de otra manera. Estamos también muy acostumbradas a pensar el tiempo y las luchas como una línea de progresión y de acumulación, como si fuera la línea del tiempo judeocristiana capitalista, ¿no? Y tenemos que pensar en otro tipo de claves, en un tiempo mucho más largo, en un tiempo lento, en un tiempo y pensar que el tiempo, el concepto de tiempo es
distinto, o debería ser distinto, que esa línea de continuidad y de acumulación, que nuestro tiempo es discontinuo en su ritmo. Nosotras somos capaces de el tiempo de la lucha social. Somos capaces de estar un tiempo en latencia y a partir de una serie de jornadas o de luchas concretas, nuestro tiempo se expande, se hace mucho más intenso y nuestros aprendizajes se multiplican. Y pensar y aceptar ese tiempo lento dentro de ese proyecto de humildad general. Claro, estas palabras pues no proponen grandes victorias a corto plazo, ¿no? Y por lo tanto son poco vendibles o poco comprables, ¿no? Es mucho más fácil y sería mucho más fácil pensar que si hay una crisis del capitalismo y del estado de bienestar y del Estado-Nación, lo que tengo que proponer es medidas de contención de esa crisis y mantener los niveles de confort en la medida de lo posible, y que mi público, digamos, o la gente a la que yo tendría que plantearle alianzas, fuera la gente que se ha pensado a sí misma clase media, sobre todo los estafados por el último ciclo del desarrollismo del año 92 al año 2007, los del último tramo, como apuntaba el otro día un compañero que está aquí, ese último tramo, y dirigirse a esos estafados y ofrecerles un proyecto de continuidad, que si la socialdemocracia socialista al uso ofrece una contracción del 20, yo ofrezco una contracción del 10. Entonces sí que nuestra propuesta tendría mucho más éxito, sería mucho más fácil, pero vendería humo a una serie de crédulos, ¿no?, que quieren pensar que el mundo que compraron hace 15 años es el que sigue existiendo, cuando saben interiormente e íntimamente que ese mundo se ha acabado y que no es sostenible y que no es posible. Entonces, las apuestas electorales, las apuestas de la izquierda renovada van en ese sentido, van en el sentido de contener la propia caída del capitalismo, contener el desmonte del estado del bienestar. Las propuestas que tenemos encima de la mesa en los últimos días, estamos viendo lo que son las propuestas, y la izquierda renovada, ya con las distintas socialdemocracias, populismo, ciudadanismo, los podemos llamar de mil maneras, tenemos que buscar una forma de llamar a todos estos proyectos, pues venden más o menos lo mismo, ¿no? Venden diversificación de la producción y relocalización en la medida de lo posible de la producción, sostenibilidad autoritaria, quiero decir, una serie de pinceladas más o menos verdes que tienen que ver con la propia sostenibilidad del nivel de consumo y redistribución de las rentas por una serie de impuestos progresivos que están basados en volver a creer y volver a poner en marcha el Estado-Nación, sea el Estado-Nación español, sea el Estado-Nación en proyecto que se pueda hacer en la CAP o en la CAP más Navarra, o ya saber dónde, ¿no? Y no hay mucho más. Yo sinceramente leo las propuestas y son las mismas. Esto no quiere decir que si hay una reordenación del mapa electoral no hay algunas cuestiones que sean objetivamente interesantes, como ha pasado en Grecia: cierre de los módulos de aislamiento, readmisión de una cierta serie de gente, a ver cómo lo pagan, pero bueno, quiero decir, pues seguramente será una situación objetivamente mejor para mucha gente, ¿no?, sobre todo en el terreno represivo. Pero más allá de esto, yo sinceramente no veo nada más.
Termino entonces con esta propuesta que os he ido desgranando. Capitalismo mesetario e igualitarismo nutricio. Nutricio es esa palabra que hemos ido perdiendo. Nutricio es lo que nos nutre, lo que nos hace crecer, lo que tiene que ver con nuestra capacidad de sobrevivir. Tenemos que reorganizarnos para poder sobrevivir en un escenario de carencias progresivas, pero esas carencias no tienen que verse como una pérdida. El gran desafío es convertir esa contracción en un empequeñecimiento militante, en querer volver a un sistema a escala humana y a escala material posible. Y todo eso a partir de poner pequeñas tácticas de lucha encima de la mesa. Todo eso es el desafío, por lo tanto, que tenemos delante, y es la propuesta que yo os lanzo y en la que sinceramente estoy inmerso desde hace tiempo. Quizás sea extemporánea, pero yo creo que no, por eso utilizo las palabras de igualitarismo. El igualitarismo era la palabra que se utilizaba o se ha utilizado históricamente para hablar de esos movimientos que lo que quieren es la igualdad económica, cultural, trascendental, lo que queramos, del género humano, y que es una palabra previa y anterior a las tradiciones emancipatorias del siglo XIX y XX. Tenemos que poner en marcha otra vez un igualitarismo desde este escenario de escasez y con la única certeza de la insatisfacción social.